Ocurrió ayer por la noche en Huaraz. Preséntalo tú, que has sido arquero. Previo al partido, ¿no? Patrick Zuzuki, el hijo del recordado gran portero universitario, Juan Carlos Zuzuki, recibe una pelota, se toma todo el tiempo. ¿Qué quiso hacer? No es su culpa. No. ¿Cómo que no es su culpa? Ahora te digo, juega con los pies. La pelota le exige que se la juegue. Él no controla bien la pelota en primera instancia. Ese es el problema que tiene Patrick, no controla bien en primera instancia por intentar saber qué sucede. Ahora todos los técnicos le piden a los arqueros que jueguen con los pies. Pero le ha pasado a Bravo en el Barça, en el Manchester City y no le puede pasar. El problema es el control. Mira el primer control acá. Pero se le va a meter el primer control. Ahí ya dos veces la pelota antes. No, ahí no se puede recuperar. Todo mi apoyo para Patrick Zuzuk. Un abrazo a Leao. Para Juan Carlos y bueno.